Me creció la cabeza. ¡Ah! ¡Qué pícaro que sos! ¿Y los pelos de la barba se te metieron para adentro? ¡Qué chistoso que sos! Bueno, dale, arranca con tu chiste. Bueno, está bien. Primer acto. Un pelo mío dentro de un vaso de agua. Segundo acto, otro pelo mío dentro de un vaso de agua. Ajá. Tercer y último acto, otro pelo mío dentro de un vaso de agua. Ajá. ¿Cómo se llama la obra? Y la verdad que no. No sé, ¿cómo se llama la obra? ¡Me están tomando el pelo! Muy bueno, bueno, muy bueno. ¿Te gustó? ¿Dejamos la oportunidad a nuestros otros amigos? Sí, está bien. ¡Chao, profe! ¡Nos vemos! ¡Chao, Boni! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¿Y eso? ¡Hola, tiburoncín! ¡Hola, profe! Bueno, ¿nos vas a contar tu chiste? Sí, profe, aquí va. Bueno, dale, empezá. Estaba bien, iba un gato persiguiendo a dos ratones. Y de pronto, uno de ellos se detiene y le dice al gato: ¡Wup! ¡Wup! ¿Y entonces? Entonces los ratones se detienen y uno le dice al otro: ¿Te das cuenta la importancia de saber hablar varios idiomas? Muy bueno, tiburoncín, muy bueno. Bueno, nos vemos, hasta la próxima. ¡Chao, profe! ¡Wow, Coco! ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¡Hola, profe! ¡Hola, Coco! ¿Todo bien? Sí, acá en la cuarentena. ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, ¿nos vas a contar tu chiste? ¡Sí! Bueno, dale, empezá. Bueno, está bien. Estaba un mosquito muy contento y le pregunta a la mamá: ¡Mamá, mamá! ¿Puedo ir al circo? Ajá. ¿Y qué le dice la mamá? Y la mamá le dice: ¡Sí, hijo, andá! ¡Pero no te quedes cuando la gente aplauda! Muy bueno, Coco, muy bueno. ¿Te puedo contar otro? Ah, tenés uno más, el último, dale, porque si no se hace muy largo. Sí, este es cortito, ahí va. ¿Cómo se dice enojado en chino? Enojado en chino, no sé cómo se dice. Chin, chu, do. Muy bueno, Coco, muy bueno. Bueno, mandale un beso a los chicos. Chao, chicos y chicas, les mando un beso a todos. Nos vemos, hasta la próxima y espero que los chistes les hayan gustado.